Allí está. Ven abajo. Es falta. Es penal. Es penal de Avesca contra Medina. Va Méndez a parar las antenas por Rosario, agazapado allá. Es largo el arquero. Tiene experiencia Méndez. Condimentos para este penal. Todo dispuesto, 40 minutos. Va Méndez a la contra. Sotelo va a rematar y tiene el segundo. Sotelo tapó el caballero rojo. Allá la fue al suelo y ganó. Después la saca. El gran jugoso París, y como nos muestra, no fue nada, ¿no? Nada. Nada más. La pelota que viene al área, le dio Mancuello, la tocó Ayala. La tocó Ayala y es córner entonces. Qué remate del dromedario Mancuello. Qué volada de Ayala, se ha salvado el equipo local. Intentará pegarle fuerte, a ver si rompe la barrera, la saca para Montenegro. Tapó Ayala con las manos para abajo. Un remate que se metía. Tremendo el remate que sacó Ayala para abajo. Ahí lateral para Independiente, no se puede creer, ¿no? La mete Mancuello. El que gana juega en el torneo nacional. Si Defe hace un gol, asciende y pierde la categoría, baja el argentino a la lepra. Pelotazo para Jiménez, pasó la quiere Montenegro. Tapó Ayala con las piernas. Hágalo un monumento aquí en el Gargantín. Y Ayala ataja, ¿dónde? Ayala de Josué. Con las piernas le sacó el gol a Montenegro. A puro instinto, a puro reflejo, también con algo de suerte. Botín con la punta, saca una pelota Ayala. Miren, Montenegro una gana, la puntea con la punta del botín, la saca el uno de Independiente. Mala suerte, milagro, Dios dirá. ¡Oh, tapó Ayala! Para Andrisi, va Andrisi, va Andrisi, centro que viene muy bueno y está Campodónico. Acrobática definición, el mudo, tapó Josué el mudo, tapó Josué el mudo.